Muy buenas, mi gente, ¿cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos aquí a la meseta castellana, Pinares de Valladolid, sí señor. Hoy hemos salido de currar y tenemos ahora mismo un par de horitas, son ahora mismo en torno a las 4 de la tarde, así que hasta que nos anochezca y que no se nos eche la noche muy encima, no sea que nos metamos mucho por los pinares y luego las pasemos canutas para salir. Bueno, he venido a una zona de este pinar hace unos días y hemos cogido alguna especie, ¿vale? Están brotando ahora mismo, está ahora mismo en plena ebullición el pinar y bueno, como veis está lloviendo, hace una temperatura perfecta y bueno, es un día otoñal guapísimo, precioso. Vamos a ver si no llueve demasiado porque ahora mismo es soportable y la verdad que se está muy a gusto aquí en el pinar, hace una temperatura muy buena, era unos 15-16 grados y bueno, aunque está lloviendo, se está de lujo. Así que nada, mirad qué entorno más guapo. Vamos a dar un buen paseo y vamos a ver si en este par de horitas somos capaces de coger alguna especie. Así que nada, acompañadme. ¡Let's go! Bueno, mi gente, pues nada, mirad lo que he encontrado aquí, un bultito maravilloso. El primero de la tarde. Está cayendo, gente, llevo una empapada. Y la hostia. Mirad qué sano, joder, qué pasada. Están empezando a brotar ahora, gente. Mirad que otro bultito. A ver. Bingo. Mirad qué pasada. ¡Wow! Mirad qué pasada. Otro más, qué guapo, chaval. A ver si hay algún bultito más por aquí, porque hoy van a estar duros, gente. Venga, vamos a seguir. Mirad, chicos, qué ejemplar más guapo hay aquí abajo. ¡Wow! Qué bonito, gente, qué bonito. Está súper doblado porque le está costando salir, pero mirad, súper sano. Súper sano, impresionante, gente. Bueno, pues va a merecer la pena al final, ¿eh? Pegarse una buena empapada. ¡Seguimos! Bueno, mi gente, mirad esto. Sigue lloviendo a saco. Llevo una empapada importante. Y bueno, mirad. Un bonito ejemplar de platera. Clitocibe geótropa, que se va bien con nosotros. Bueno, pues nada. A ver si para un robotito nos da. Sigamos. Está esto precioso. ¡Let's go! Mira qué ejemplares. Esto es como mi mano de grande, tío. Fijaros. Más clitocibe que otro. Hay aquí un rodal. Mira, vamos a seguir con la cámara. Pa. Aquí seguro que está saliendo otra. No, esta es otra especie. Mira. Pa. Pa. Sigue por aquí. Madre mía, hay docenas, ¿eh? Mira. Vamos ahí. Pues nada, voy a coger algunos ejemplares. Por allí veo más. Qué locura de rodar. Vaya brotadón que ha pegado aquí. Voy a coger algunos ejemplares. Que no sean muy viejos. Y vamos a... A por ello, gente. Venga, les digo, acompañarme.
Esta seta es una seta que se bicha enseguida. Mira qué guapa. Bueno, hay tantas que voy a seleccionar. Es una seta que cuando tiene ya un tamaño como ese, que ya es casi un plato, se suele agusanar enseguida. Entonces, yo el tamaño máximo que suelo coger es este. Vale, están súper sanas, tío. Qué guapa. Qué gozada. Tapamos bien todo esto y seguimos. Mira, gente, pues nada, hemos cogido unas cuantas plateras de tamaño más bien pequeño medio, ¿vale? Por ahí hemos dejado unas cuantas más y de hecho he cortado alguna que tenía el sombrero ya un poco grande, y efectivamente, cuanto más grandes son estas setas, el tronco enseguida se pone súper súper fibroso. Mira, este es el ejemplar que he cortado, que no es de los más grandes que hay aquí, y ya tiene bicho. A ver si puedo observar. Mirad. Y no es de los más grandes, aquí hay ejemplares más grandes todavía, y enseguida se gusanan. Pues nada, gente, ya tenemos aquí otra especie junto a unos níscaros que hemos pillado, y bueno, que la lluvia no nos detenga, ¿no? Vamos a seguir dando un paseo, a ver si somos capaces de coger alguna setita más de este maravilloso pinar. ¡Let's go! Bueno, gente, pues llevaré como más de una hora ya, una horita así, pateando el pinar, empapándome a saco porque no ha dejado de llover, ahora ha parado un poquito. Y nada, aquí veis el resultado hasta el momento. He cogido tres níscalos y he pillado un rodal de plateras importante, muy chulo. De hecho, mirad, estoy viendo aquí. Sí, aquí estoy viendo otras. Aquí estoy viendo otro par de plateritas, que de momento es lo más reseñable que estoy encontrando. Estos rodales de las geótropas, he visto que está brotando a saco el pinar, he visto unos corros de amanitas brutales, he visto muchísima rusla, también he visto incluso Agaricus antodermus por ahí al lado de, por aquí hay algunas tierras, vale, y he visto por ahí algunas algunos antodermus de estos de amarillán, de estos champiñones que son malos. Y qué más especies he podido ver. Bueno, en general un montón. También he visto los virus, un montón de rodales enormes. Pero los níscalos de momento se están haciendo, se están dejando desear un poquito. La verdad que están muy, muy duros. En estos pinares, pero hacia otra zona, estuve otro día y cogimos 8 o 10 níscalos bastante buenos, pero poco más. Y cogimos unas plateritas, pero muy pocas. Parece que las plateras están empezando a brotar, pero bueno, la verdad que claro, estamos a 15 de noviembre. Estamos a esto de que, a muy poquito de que venga una helada y de que se vaya a tomar por culo lo poco que queda de temporada micológica por la meseta castellana. Así que nada, voy a recoger estos dos ejemplares que tenemos aquí jóvenes de platera. Y nada, seguimos, gente, a ver si encontramos algo más. ¡Let's go! Bueno, pues aquí están. Venga, pues vamos a seguir, gente. Pues acabo de ver una cosa que, si es lo que yo creo que es, mirad el tamaño que tiene. Mirad, creo que es una seta de pie azul. Increíble.
increíble lepista nuda que acabamos de pillar. Posiblemente una de las setas de pie azul más grandes que haya visto yo nunca, ¿eh? Absolutamente demencial. Qué bonita, qué pasada. ¡Buah! De locos, pues que se va para la cesta. Pues una especie más que se viene con nosotros, chicos. ¡Let's go! Pues no sé si apreciarán la cámara o si la cámara corregirá un poco la oscuridad, pero ya son las 6 menos 20 de la tarde y a 15 de noviembre, pues ya sabéis que a las 6, 6 y cuarto, pues poca luz nos va a quedar, y más si estamos entre pinares. Ya habéis visto lo que hemos pillado, 3 níscaros en el mismo rodal, un par de zonas donde hemos pillado lateras. Y luego, hostia, ese pedazo de pie azul de pista nuda increíble, que cuando la he levantado he dicho, digo, no puede ser. Pues sí, sí que es. Sí que es, y encima está sanísimo. Así que me da para hacerme un guisito importante. Con esto y un poquito de carne, pues lo completamos, ¿no creéis? Y nada, poco más. Voy a ir a un poco ritmo ligero ahora, porque me queda un rato hasta el coche. Y la noche se me cae, ya no hay sol. Y nada. Mira, por cierto, lo que os decía antes, Santo Dermos, a patadas, chicos, a patadas. Aquí veis una tierra cultivo, justo lo que os he dicho antes. Y alrededor, que es tipo praderita, aquí este pino que está un poco abierto, ¡pum! Santo Dermos, los identificamos muy fácil por su tamaño, que suelen ser más grandes que un campestris. Y en cuanto los tocas mínimamente se vuelven amarillos como su puta madre. No coger esos, ¿vale? No coger champiñón que amarillé. No lo cojas, mi gente. Pues nada, voy a ir hacia el coche a ritmo un poquito ligero y voy a intentar pisar por donde no he pisado para ver si, bueno, tenemos suerte y encontramos algo más de alguna setita más antes de llegar al coche. Así que nada, acompáñame. ¡Vámonos! Bueno, mi gente, mirad qué hora es. Las 6 de la tarde prácticamente, la noche se me echa encima, llegando al coche y... ¡Bingo! ¡Bingo! Y mirad qué cosa más bonita vamos a ver ahora. Bueno, este níscaro no nos llevamos, pero mirad lo que está brotando alrededor. Mirad. Prácticamente, bueno, prácticamente no, están los primordios ahí. Espero que se aprecie. Mirad esto, qué bonito. Esto lo voy a tapar a saco. Y lo marco con la X, porque de aquí nos llevamos medio plato de níscaros la próxima vez, si lo ha venido alguien antes, desde luego. Voy a tapar bien esto. Y mirad qué níscaro más perfecto, más precioso, tío. Absolutamente demencial. Bueno, pues al final no hay mucho material, pero vamos a redondear la jornada, mi gente. Mirad que cesta más bonita y más colorida. Sí, señor. Voy a dar un pasito más por aquí por este corro, a ver si encuentro algo más. Bueno, gente, que se nos echa la noche encima y al final vamos a ver encontrar un corrito. Mirad esto. Mirad esto, qué guapo. Sabía que ahí debajo iba a haber uno. Joder. Qué gozada, chavales. Míralo. Míralo, qué pasada. Para adentro, tío. Tapamos bien. Tapamos muy bien. Y seguimos dando un voltio. ¡Vámonos! Vamos a ver si aquí hay premio, gente. Mirarlo. Este casi no ha podido ni salir. Espero que se aprecie bien porque se me está yendo la puta luz. Madre mía. ¡Hola! ¡Qué duro, tío! Vale. Aquí está. Aquí está. ¡Wow! Está sanísimo. Vamos a tapar aquí. Y no sé si me va a dar tiempo a mucho más, tío, porque al final no llego al coche, me cago en la puta. Me estoy liando aquí ahora, en estos metros, que pilla unos pocos, y joder. Venga, vamos, que se anima esto. Mira, mi gente, he levantado este palito que tenemos aquí. Le he levantado que estaba aquí, un poco abultado, y he dicho, ¿podrá ser que haya otro? Y sí,
Y sí, absolutamente sanísimo. Buah, de puta primera, Tapamos muy, muy bien, gente. Tapamos muy, muy bien. Que en nada se nos vienen las heladas y esto nos va a proteger los micelios. Venga, va. Ya hemos llegado, gente. Ya hemos llegado. Ah, ya hemos llegado al coche. Son las 6:20. Está haciendo ya saco, menos mal. 20 minutos más y llego aquí a oscuras. Pero bueno, espero que se aprecie medianamente mi careto, que simplemente vamos a despedir esta breve jornada. Ya lo habéis visto, se está gestando aquí una buena brotada. El ejemplo claro ha sido uno de estos últimos níscalos que hemos pillado, que estaban en los primordios, tamaño más pequeño que una moneda de un céntimo, tío. Está a la vuelta de la esquina. Me imagino que, al igual que en este pinar de Valladolid, otros de alrededor estén de forma similar, por lo que he escuchado y por lo que yo propiamente he visto. Apenas han brotado níscalos todavía, pero estáis viendo que, por ejemplo, las plateras ya se están viendo brotes más masivos. Hemos cogido una lepista nuda acojonantemente guapa y nada. Me he quitado la cazadora porque ya me pesaba del agua que llevaba encima. Ahora ya ha dejado de llover, está cayendo alguna gotita, pero nada. Ha sido una tarde otoñal, con lluvia, y hemos conseguido una buena cesta, unos buenos ejemplares que nos vamos a llevar a la cocina. Y sobre todo el disfrute, ¿no? El disfrute de salir del curro, estar aquí la tarde, mojarte, buscar setas, buscar patrones, disfrutar y olvidarnos de que hoy hasta hemos ido a currar. Así que nada, gente. Espero que os mole el vídeo, es una mini jornadita, pero también así la gente de la zona vais a ver un poco la evolución de cómo están los pinares y os hacéis un poquito la idea. Y nada, gente, espero que os mole, ¿vale? Si es así, como os digo siempre, darle un buen like, compartirlo, comentar, hacer lo que os haga la polla, pero ahí, dejar vuestra nota que habéis pasado por aquí, gente. Sin más, me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Let's go!